uno brilla, ahora uno espejea. Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta. Bueno, y escuchando de fondo ahí, mi hermano Willy Mentú, ¿verdad que sí? Willy Mentú, lo nuevo de Willy Mentú, 1,000,000 de los verdes, 50K. Muy duro, disponible en Alofoque Play, alofoquemusic.net. Y tenemos aquí a Willy Mentú, señores, para el cual pido un aplauso esta noche. Oh. La Melma no aplaudió. ¿Qué es lo que pasa, Melma? ¿Pasa algo ahí? Willy Mentú, bienvenido. Intermitente Willy Mentú, Sandy. Ajá. Un día se pone, un día se quita, un día lo hemos entregado, otro día se quita. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Tú tienes mucho dinero, Willy Mentú. Oye la vuelta. Dinero no hay por intención de tenerlo, sí. Como una persona con talento, persona con un legado musical, como el de Cirujano Nocturno, tu hermano, no tiene una carrera constante. No se mantiene constante trabajando, sólida, sí, dando mucha música. Foque, tú sabes que cuando nosotros nos damos cuenta de la cosa, hay que ponerse para lo de uno. Y estoy inspirado ahora mismo en mi carrera, estoy armando el estudio. Uh-huh. Eso es nada más tener que mandarle la voz a los productores. Sí. Desde mi casa. Sí. Tú sabes que la música es inspiración. Estoy para los míos, Foque. O sea, en tu casa es que tú escribes nada más. En mi casa no, Foque. Vengo concentrado en mi carrera, Foque. Llévate de mí y tengo el apoyo tuyo. Tú sabes que hemos escuchado mucho eso, de que vengo concentrado en mi carrera, me puse para esto, que vengo con mucha música. Pero al mes que viene te quitas. ¿Es un hobby la música para ti? ¿Es un negocio? ¿Qué es la música para Willy Mentú? De ahora para adelante la música ya lo va a convertir en un negocio. De esto es que yo voy a vivir, esto es lo que yo sé hacer. Y estoy para esto, Foque. Esta canción con Fotel, compañero legendario de tu hermano, Cirujano Nocturno, ¿cómo surge? Tú sabes que nosotros, a uno le fluye mucha idea. Ese coro es mío, ese coro lo escribí, se lo canté al loco, yo me voy a montar ahí. Uh-huh. Cogimos por donde echar, nos trancamos y cocinamos esa grasa. Entonces, viene Trap, viene Dembow en esta etapa de Willy Mentú. Viene lo comercial. Hay que hacer música, el artista hace música. Yo lo que voy a hacer música. ¿Tú crees? Bachata. Una pregunta. ¿Tú crees que tu hermano, Cirujano, porque la persona más idónea es correcta, ¿no? Para uno preguntarle acerca de Cirujano, eres tú y Fotel, que vivieron muchas cosas juntos. ¿Tú crees que Cirujano hubiera grabado Dembow al final del día? ¿Pero y quién no quiere hacer un Dembow? La Melma hizo un Dembow. No quiere hacer un Dembow. Sí, pero al final del día, hoy no, 19 mira. De julio del año 2016, ¿tú crees que Cirujano se hubiera montado en la ola del Dembow? Bueno, al final. Tú sabes que ese chamaquito es un chamaquito inteligente. Uh-huh. Y el que es inteligente anda atrás del dinero. Sí. Y el dinero ahora mismo está en la música comercial. Nosotros somos raperos, pero eso era adaptado, ¿no? Con el rano se come. Es lo comercial que hay que venir, Foque. Sí, pero tú sabes que ha venido una ola de trap que te escuché en una entrevista anoche. Tú dijiste que el trap viene siendo como el dembow del rap, ¿no? Sí. Entonces, el trap le ha dado la oportunidad a Sandy, Melma, RJ, a figuras que son muy simbólicas, ¿no? Del hip hop y así del rap a venir en este ritmo comercial, el trap, y no llegar a ser dembow, el caso de Mesías, ¿no? Que hizo una carrera exitosa, ha hecho una carrera exitosa con trap, y eso le ha dejado dinero. Las canciones de nuestros amigos y hermanos de Puerto Rico, ahora mismo la más exitosa, son trap, así La Ocasión, es, Ella y Yo. Entonces, ¿cómo que no hay dinero en el rap? Tú sabes que yo quise dejar dicho eso. El trap viene siendo el dembow de los morenos. Uh-huh. Es lo comercial. El rap que hicieron el dembow lo comercializaron, ¿verdad? Sí. Los americanos hacen rap. Esto de trap, todo de trap, viene siendo la música comercial de los morenos. Ok. ¿Toda la música comercial? Viene siendo la música comercial Foque de los morenos. Ok. Y ahora mismo... No puede ser rentable para los dominicanos. Tiene que ser rentable para los morenos nomás. No, sí, hay que meter mano. Esa es la música que se está moviendo ahora. Entonces, ¿por qué no hacer un trap, por ejemplo? O sea, este trap... Eso es un trap, pero hacer una carrera en torno al trap. Ajá. No, trap nada más vamos a hacer de todo.
Hay que hacer de todo. Y colaboraciones musicales, ¿con quién más podemos contar en esta etapa? Tú sabes que tengo un disco que no lo he soltado con Black Point, que está montado y todo. Tengo que regalar. Sí, tiene como 10 años la canción. Y ese disco está listo y todo. Lo voy a soltar en estos días. También. Le mandé una voz al chamaquito este, Alito Quirino. Alito. Sí, y vos no van a contarle en estos días. Esos son los menores que están trabajando. Ok. Mira, tú sabes que tenemos preguntas aquí vía Instagram, vía también Snapchat. Dicen aquí, ya preguntamos lo de Dembow, ya él tuvo una respuesta. Dice que aquí Henry Cass, ¿cuándo sale un feature con Lápiz Consciente? Sácalo del aire ese menor. No está bien la cosa con Lápiz. No, en un presente eso viene. El Lápiz es mío, personal, mi respeto. Ok, quedárselo. Dice aquí que cuando van a terminar la película 4 kilos y 2 muertos, que si tú tienes alguna información en cuanto a eso. No, pero con eso tienen un rodeo. Eso, olvídense de eso. Para mí, olvídense de eso. Hay un rodaje con esto. Para mí, olvídense de eso. Es un show que sí, que no. Entonces, fulano quiere que siga quién, fulanito quiere que siga quién. Porque son como 20 dueños ahora. Ahora han parecido como 20 dueños la película. ¿Verdad? ¿Y las prestaciones de la música de tu hermano, las cobra tu familia? Eso no lo está cobrando nadie, los focos. Eso lo están cobrando Fututo. Por eso vengo organizado. Estoy sentado organizándome. Tú sabes que hay que organizarse. Sí, obligado. Hay que organizarse, merma. Un trozo de tigre cobrándolo el loco por ahí guillado y uno roncando, en verdad. Así es. Entonces, vamos con el pueblo, Sandy. Vamos con el pueblo. Bueno, vamos a coger un par de llamadas para que la gente nos diga qué le parece, ¿verdad que sí? El nuevo corte de Willy Mento aquí en Kaku 94.5 a los Focus Radio Show. El 472-4494 y el 566-1617. Vamos a ver qué dice la gente en la calle. Reitero, 566-1117. Un poquito la canción de nuevo, Sandy. Y el 472-4494. ¿Qué opina la gente? Nuevo corte de Willy. 50 libras. Ya la vuelta se dio. Eso está empuñado. Está, me retiro. 1 millón de los verdes. 50 libras. Ya la vuelta se dio. Eso está empuñado. Está, me retiro. Coronete mi última vuelta. Coronete mi última vuelta. Coronete mi última vuelta. Y yo me retiro. Coronete mi última vuelta. Coronete mi última vuelta. Coronete mi última vuelta. Y yo me retiro. Cañando y gastando con Charlie el pote, yo tengo cuarto para gastar. La mujer en la villa, cuarto en la piscina, se mojan, no le paro a nada. La lancha se calibra, ajá, acá lloro por libra. Los barrocos se mojan, ella siente la vibra. Cumplejano y Donda, que trajo Choco Face. Nosotros vivimos chuki, manito everyday. Dos Ferrari en el patio, uno azul, uno zapote. Uno bajo Willy Mento, el otro lo bajo el fondo. Coronete mi última vuelta, coronete mi última vuelta, coronete mi última vuelta. Y yo me retiro. Coronete mi última vuelta. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué dice la gente de mi hermano Willy. Ahí está la gente llamando. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hola. Buenas noches, hermano. Cuéntame, ¿qué te parece? Tiene que darle más dimensión al tema, dice él. Bueno, ok. No, buena opinión, ¿verdad que sí? Sí, más cariño, hombre, que Willy Mento. Que no se pierda tanto. Sí, eso de que va y que viene, sí, no, que se quede. Un arbolito de Navidad. Vamos sí. Allá, vamos con el pueblo, Sandy. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hello. Bueno, que se fue. Vamos a ver, 472-4494 y 566-1617. Estamos aquí en cabina con nuestro hermano Willy. A ver qué dice la gente del nuevo tema musical de él. Ahí está la gente llamando. 472-4494 566-1617. A ver quién está ahí. Vamos arriba, vamos arriba. Hello. Hello. Cuéntame, hermano. Óyeme, le pido que quiera darle más promoción en el disco. No me canso de oírle en mi carro. Estoy el día entero. Por una invito, mi vuelta. Buenísimo. Ahí está. Gracias, hermano. Ahí está la gente llamando. Vamos a ver. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Mi hermano Chico Sandy. Hey, cuéntamelo todo, hermano. ¿Qué te parece? Desde la OLJ, mi hermano. Cuéntame, Jay. Déjame saludar a alguien que es mío, pero nunca me puede quedar. DJ Delio, que es mío. No, Willy Mento está frío. Te la ese tema está bien. Willy Mento, sigue así, mi hermano. Que va bien, Hermano. Qué bueno, ahí está la gente llamando, hermano. Bueno, colaboraciones nuevas también, Willy. Vienen un par de features, te digo. Vienen con esos tigres, vamos a grabar con todo el mundo. Vamos a hacer música.
Estoy puesto para esto otra vez, Foge. Tú estás puesto para buscarte tu cuarto, ¿verdad? Estoy puesto para esto, Foge. Te voy a grabar un video con la mano derecha. De, sí, con un juramento. Sí. Vamos por el pueblo, Sandy. Con un juramento. Bueno, la gente que nos llame 472-4494, señores, a ver qué le parece el nuevo tema de Willy Mento. Willy Mento, la desunión del género ahora que no se está colaborando entre los artistas. Foque, tú tienes que saber más que yo de eso. Háblame tú de eso. Tu punto de vista. No, muchacho, aquí no se sé. Te han negado un par de artistas. No, nunca. Tú sabes que el respeto está ahí. Y tú tampoco como que toca mucha puerta de que fulano vamos a grabar. Tú sabes que a mí no me gusta molestar. Yo hago mi diligencia. Pero vamos a hacer para lo bueno. Vamos a ver. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Ok, se fue. ¿Y qué lo de la línea, Sandy? Se fue. Vamos a llamar. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hey, hello, Rafael. Marco de Rosario de Lomina. Relativo. Cuéntame. Mi hermano. No, duro, de verdad. Sigue metiendo mano y no desaparezca. Hermano, gracias. Andy, dale. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hello. Cuéntame, hermano. Willy Mento, necesitamos apoyo en el tema porque está solo ahí. Willy Mento, tú tienes un equipo de trabajo que te va a ayudar en esta etapa de... Sí. ¿Nueva? Sí, todo viene bien. ¿Un equipito? Estoy organizado, Foco, me estoy organizando. Agrega la merma ahí, a nivel de calle. No, la merma ahí. El ratrillo de la calle. La que sabe la calle, no bulto. Vamos con la última. Es bueno. El psicópata. Bueno, hola, ¿quién está ahí? Hello. Ahí está la gente llamando, estamos en Acuno 24.5. A ver quién está ahí, hello. Hello, buena. Cuéntame, hermano, ¿qué te parece? Habla Joan Cotizado de Bloque VIP, estamos activos, Willy Mento es duro, está muy duro el tema. No bulto. Que invierta ahí, meta mano, que eso se pega. Que invierta. Gracias, Willy, hermano. Que invierta, sobre todo. Gracias, Willy Mento, por la visita. Disponible en Alofoque Play, alofoquemusic.net. Viene video oficial, Willy Mento, ¿no? Los semana próximos días. Redes sociales, Willy Mento, y número de contacto para que el pueblo te dé seguimiento. Willy Mento 24R, Instagram. Willy Mento 24R, Snapchat. No quiero la misma que...